Hola, hoy les quiero compartir cómo montar esta cremallera en una manga de chaqueta. Aquí, como podemos ver, le quité 1 centímetro y pasamos la over. Ahora vamos a poner el cierre en esta parte, que es la pieza más pequeña de la manga. Usando la patita o pie de colocar cremallera, vamos a coser al borde de esta manera y voy a llevar la costura 3 milímetros antes de llegar al tope del cierre. Y por el revés vamos a hacer un piquete sin ir a cortar la cremallera, solamente la pieza de la manga. Luego giro de esta manera y puedo coser por acá o puedo voltear para coser la cremallera con la piecita donde hice el piquete. Luego limpiamos, volteo y así es como se debe ver. Ahora voy a hacer un pespunte, pero este pespunte lo podemos hacer también después de haber terminado de montar la cremallera totalmente y después de colocar un tapacierre que voy a colocar. Así es como se ve. Ahora voy a enfrentar derecho con derecho las dos piezas de la manga y voy a coser solamente la cremallera de esta manera. Coso también utilizando el prensatela de cremallera para que me quede bien al bordito. Ahora voy a cambiar la patita y voy a colocar la normal y voy a iniciar a coser ahí donde termina el cierre. Cosemos a 1 centímetro uniendo estas dos piezas y luego de haber terminado este paso voy a girar por el derecho. Antes limpiamos, giro por el derecho y voy a colocar un pespunte. Toda esta parte de la unión de las dos piezas de la manga hasta la sisa, un pespunte de medio centímetro. Así es como se debe ver y así se ve la cremallera. Miren, bien bonita que va quedando. Limpiamos bien y así se ve por el revés. Ahora voy a tomar esta pieza que es el tapacierre. Como lo podemos ver, en la parte de abajo es un poco más ancha. Y me voy a guiar. Aquí cambié nuevamente el prensatela, me voy a guiar por la pestañita que me quedó después de haber repisado. Por eso les decía que si ustedes quieren es mejor dejar el repisado o el pespunte para cuando ya terminemos de hacer este paso y será mucho más fácil colocar el tapacierre. Este tapacierre lo coloco para que la cremallera no vaya a pellizcar nuestro brazo cuando querramos cerrar o abrir. Pasamos al otro lado y hacemos lo mismo. Nos vamos guiando cremallera con el borde de la pieza de la manga. Aquí termino y así es como se ve. Miren que queda un poquito abierta, por eso es más ancha en la parte de abajo. Como ya hice el pespunte, ahora voy a hacerlo nuevamente por encima del que ya tiene. Pero les aconsejo que mejor hagan el pespunte, todo el pespunte al final. Aquí llego, volteo y termino. ¿Por qué les digo que es mejor que hagan un solo pespunte completo? Porque si se equivocan les va a quedar dos costuras. Y aquí iría el dobladillo y este sería el resultado de la manga. Y esta es la chaqueta, el video completo próximamente. Así es como se ve por dentro. Bendiciones. Chao, chao.